Lo último de la información, esto es que ocurre en Bagua. Pobladores están bloqueando la carretera con troncos, llantas quemadas, a modo de protesta, exigiendo la reducción en los costos de la tarifa de energía eléctrica. Y esta medida ha impedido que los congresistas, la congresista Mary Infantes y su comitiva, una comitiva del Ministerio de Educación, que había, se había trasladado hasta esta localidad para indagar respecto a las denuncias de violaciones de menores de edad, ¿no?, de violaciones a niños a Huajún, ¿no?, llegaran a esta localidad, están impedidos por esta medida de protesta. Nuestro corresponsal Esli Eslava nos amplía la información. Esli, buenas tardes. ¿Qué tal, Pamela? Efectivamente, tal como lo mencionas, el día de hoy, desde las 00 horas de la madrugada, pobladores de la selva norte de la región Amazonas, específicamente en la provincia de Bagua, en el centro poblado de El Muyo, donde se encuentra instalado la planta de la hidroeléctrica que abastece a esta parte norte de la región, se encuentra bloqueada con palos, llantas, espinas, y los pobladores se encuentran con ortiga en mano para aquellos que intentan cruzar de un lado a otro. Se les ha impedido el paso en su totalidad a los pobladores que quieran trasladarse hacia la selva norte de la región Amazonas. En horas de la mañana, a las 8 aproximadamente, la congresista Mary Infantes de esta región, junto a una comitiva del Ministerio de Educación, se trasladaban a la provincia de Condorcanqui, donde se ha registrado los más de 500 violaciones que se han informado hasta el momento, que se tiene este reporte para ver esto y escuchar a los padres de familia, a los docentes, a los involucrados, a las autoridades, se trasladaban para registrar y tomar nota, pero han sido impedidos por los pobladores que se encuentran posesionados en el lugar. Han mencionado que la protesta es general y nadie puede ingresar ni salir. Los pobladores están pidiendo la reducción del alza del servicio de la energía eléctrica, puesto que señalan que en los últimos meses les ha llegado el cobro más del 100%, y esto ha generado la indignación no solamente de los pobladores mestizos, sino también de los pobladores aguajún de las comunidades nativas, que han salido a bloquear la carretera del cuarto eje vial. La congresista Mary Infantes ha tenido que retirarse de la zona después de dialogar con los pobladores pidiendo que pueda pasar. No se ha cedido el paso y ha tenido que regresar a la ciudad de Bagua y cumplir otras labores. En el lugar se encuentra ya la Policía Nacional, pero en un reducido número. No ha podido despejar la vía hasta el momento. Lo único que están realizando es el resguardo de la seguridad y evitar que se puedan registrar desmanes o destrozos de las instituciones públicas. Bueno, ¿y qué tendría que pasar, Esli, para que levanten esta medida, ¿no? Porque, bueno, no puede llegar la comitiva que tanto se reclamaba que fueran congresistas, representantes del Ministerio de Educación, aunque ya se ha pactado una reunión para el 28 de junio, pero ya hay un primer acercamiento, es importante, pero además por el mismo tránsito en la zona. ¿Qué debiera ocurrir para que desistan? Sí, los pobladores están exigiendo la presencia de los representantes de Electro Oriente y Ocinermín, porque señalan que ya tuvieron reuniones anteriormente, como 4, y no han llegado a ningún acuerdo, puesto que ellos están pidiendo explicación por qué ha subido el costo de la energía eléctrica y nadie le brinda una información. Los trabajadores que van de Electro Oriente señalan que son los trabajadores de Ocinermín. Cuando van a Ocinermín, señalan que son de Electro Oriente. Se pelotean las responsabilidades. Entonces, ellos han señalado: no queremos conversar con funcionarios, queremos a los directivos, queremos, si es posible, al mismo representante de Energía y Minas, que venga y nos explique qué es lo que está pasando, por qué ha subido el tema del cobro de la energía eléctrica, pero nadie ha llegado hasta el momento. Hay que señalar que este reclamo viene ya con 3-4 meses de anticipación, que han ido y venido reuniones con los pobladores y los pobladores de las comunidades nativas, y no se ha llegado a un acuerdo. Entonces ahora ellos esperan a los directivos de la alta dirección que puedan tomar decisiones y les expliquen qué es lo que realmente está pasando, porque ahí... Entendí, claro. ¿De cuánto es el incremento? ¿Ha sido
Entiendo, o sea, de un momento a otro no se les advirtió y no se les explicó de cuánto ha sido el incremento, en qué porcentaje ha incrementado los recibos de luz. Sí, por ejemplo, las viviendas no comerciales señalan que pagaban incluso algunos 12 soles, 7 soles, 15 soles y ahora están pagando 80, 100, 120. Ah, okay. Y los comerciales que pagaban, por ejemplo, 120, 200, que era lo normal que ellos pagaban, ahora están pagando 600, 500, 700 soles y más. Entonces son cifras así similares. Una madre de familia. Sin una explicación previa, nunca la empresa proveedora del servicio nunca les advirtió ni les explicó que este incremento se iba a producir. Sí, nunca les explicó, a pesar que los pobladores y las autoridades han convocado a reuniones, nunca les han brindado una información exacta. Lo único que han dicho es que ya el próximo mes se va a regular, pero ha pasado el próximo mes, el siguiente, y la situación ha ido incrementándose en vez de reducir el costo. Esli, me queda claro la información y esta es la medida de protesta. No recibieron explicaciones, se produjo el incremento sin mediar explicación. Y ahora han bloqueado la carretera. Gracias, Esli, por la información.